El Inter de Milán es uno de los mejores clubes de fútbol en todo el mundo. Y van a jugar aquí en Estados Unidos. Y se van a quedar aquí en Hoboken. Me emociona que estén aquí en Hoboken. Y quiero recibirlos con un hermoso pastel. Es el equipo del tío Mauro y el tío Dani. Así es. Los veo en televisión y ahora los veo aquí en persona. Ahí está Carrizo, es el arquero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Carrizo podría enseñarnos algunos trucos. Yo nací en Milán y el Inter es mi equipo. Siempre ha sido mi equipo y tenía que venir a verlos practicar. ¡Gol! En Italia, estos tipos son como estrellas de cine. Los tratamos como si fueran dioses. Para mí, conocerlos es como ¡wow! Ciao. Gracias por recibirnos hoy. Gracias. Él era el capitán antes del que está ahora. ¿Cuántos años llevas en el Inter? 20. Lleva 20 años en el Inter. ¡Wow! Él era el capitán. Él era jugador muy importante. El Inter es mi vida. Exacto. Mi vida. Ver a Javier Zanetti todos estos años y poder conocerlo ahora es fabuloso. En Italia, cuando dices Zanetti, dices capitano, porque así es como lo conocen. ¿El fútbol es una pasión para ti? Sí, adelante. Sí. Déjame ver. No, sí, yo puedo hacerlo. No es problema. ¿Sabes quién nos dio esto? Fue Mauro Icardi, el mismo. Esto es fabuloso. Mira, tiene mi nombre. Me encantaría enmarcarla. Lo conozco bien. Tal vez te quede. No. Creo que le puede quedar a Marco. ¿Sí? Póntelo. Déjame ver, Sofía. ¿Le queda a Sofía? Sé que es tu equipo. Vamos, quería Dani. Estar aquí. Fabuloso. Ah, esto fue importante. Zanetti vino a saludarnos. Gran día. Ahora tenemos que hacerles... Ahora tenemos que hacerles un gran pastel. Debe ser un pastel increíble. Será excelente. Nunca imaginé que pasaría algo como esto. No solo pude conocerlos. Ellos me dieron la camiseta del Inter con mi nombre. Esto es como un sueño hecho realidad. Muy bien. Aquí vamos. Debemos hacer un buen pastel. Es mi equipo favorito. Para este pastel haré una réplica exacta de su camiseta. La mejor forma de honrar al equipo. Recuerdo que de niños subíamos a Los Olivos porque el estadio era bajo. No pagábamos entrada. No podíamos pagarla. El guardia nos perseguía. ¡Bájense de ahí! Cuando era un niño en Italia, el Inter lo era todo. Así que este pastel es muy importante. Había otro equipo. Todos querían ser de ese equipo porque siempre ganaban. Pero yo era seguidor del Inter porque no ganaban cada año. Apoyar al Inter te da carácter. Pero el Inter comenzó a ganar y así ganaron muchos campeonatos seguidos. Sí. Quiero impresionarlos. Somos italianos y quiero que vean que los italianos podemos hacerlo bien. ¡Inter! ¡Inter! ¡Oh! Comienza a aparecer la camiseta del Inter. Cada 10 campeonatos que ganas te dan una estrella. Ganaron al menos 10 campeonatos. Les va mucho mejor que mi equipo. Que soy solo yo por ahora. Luego del césped y el vapor... Uso una máquina de vapor. Solo queda poner el balón de fútbol y el pastel queda listo. Míralo. Éntrala, éntrala. ¿Qué cosa? Éntrala. Es nuestro equipo, Dani. Quedó perfecto. Mira, Buddy. Creo que se ve fabuloso. Se parece a la camiseta que tiene Dani. Este es un buen pastel. A mi equipo le gustará. Lo sé. Así es. ¿Y por qué no al mío? Sí, sí. Sí, te haré miembro honorario del club de fanáticos del Inter. Muy bien, entreguemos. Creo que son facturas. Creo que es esta. Sí, es esa. Hola a todos. Hola. Necesito hablar con ustedes de un pastel. Recién tuve una reunión con Carlos Beltrán. ¿Carlos Beltrán? Él era de los Mets de Nueva Jersey. Y ahora es un Yankee. Se supone que es un top 5 o un top 10. Creo que es muy bueno. Sí, es muy bueno. Carlos Beltrán es uno de mis favoritos. Es fabuloso. Ahora él está en los Yankees. Está bien, como sea. Pero para mí, él siempre va a ser un Met. Bueno, él quiere que hagamos un pastel para su fundación. Le dije que pensaría en algo relacionado con eso y necesito ayuda.
Es un pastel para Carlos Beltrán. Tiene que ser increíble. Sobre todo porque es para su fundación, que hace mucho por ayudar a niños a alcanzar sus sueños. Quiere que el pastel grite béisbol, pero vintage. Algo clásico como... ¿Quién era ese beisbolista que se casó con Marilyn Monroe? Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, mi amigo italiano. Él es clásico y vintage. Carlos Beltrán irá al Salón de la Fama, claro, se los garantizo. Yo debería ir al Salón de la Fama. Deberíamos tener un Salón de la Fama pastelero. Sí. Y yo debería ser la primera en él. Sí, deberían incluirte. No me importa si la entrega es en la luna. Yo voy a hacerla y voy a conocerlo. Él quiere un pastel, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿De qué hablas? Quiero un autógrafo. Tú sabes que colecciono eso. Eso no se hace y tú sabes que no se hace. Carlos Beltrán es un jugador de béisbol. Apuesto que hace como 100 autógrafos al día. Y no me importa lo que Mary diga, tendré un autógrafo de él. Ella puede gritar y rabiar todo lo que quiera, pero tendré un autógrafo de Carlos Beltrán. Cuando niño y estaba en Italia, pensábamos en Estados Unidos, pensábamos en Estatua de la Libertad, en pastel de manzana y también pensábamos en béisbol. El piso base será un guante, ¿bien? Vamos a poner las costuras del guante para darle textura. Se ve un poco tosco. Si miras las costuras del guante, no son costuras pequeñas. Puedes ver que el cuero está un poco roto, de hecho. El piso superior tendrá la textura de un bate de béisbol. Haremos que parezca madera. Cuando lo vean dirán, es un bate de béisbol. Aunque en Italia nuestro deporte es fútbol, nos interesó el béisbol cuando llegamos aquí. Fue una de las primeras cosas que yo aprendí en Estados Unidos. Llegué aquí en febrero, en el verano, apenas hablaba inglés. Y el béisbol era fácil de jugar porque no había que hablar mucho con los niños. Yo jugué y era bueno atrapando la pelota. Y me enamoré del deporte. Todavía amo el béisbol. Creo que es fabuloso. Para mí dice béisbol vintage. Sí. Grita béisbol vintage. Este pastel se ve grandioso. Espero que Carlos Beltrán ame este pastel porque quiero tener su autógrafo. Tengo una reunión con Erika y Austin. Quieren un pastel para el primer cumpleaños de su hijo Adrian. Ah, hola. 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 Amo a los bebés de otras personas. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bien, en la cultura coreana, el primer cumpleaños es algo importante. Se llama dol. Y una de las cosas especiales que se hace en una fiesta dol es que hay objetos que simbolizan su futuro. Y él se acerca a uno y lo toma. Por ejemplo, habrá un estetoscopio. Y si él elige eso, significa que será doctor. Básicamente, se sabrá su futuro en su fiesta de cumpleaños. Sí, exacto. Sí, él elegirá su futuro. Elegirá su futuro. Puede ser un instrumento, puede ser un estetoscopio, puede ser un libro. Tenemos un libro, tenemos un lápiz, tenemos una especie de soga que simboliza una vida larga. También tenemos un billete de $100, que sabes sí. lo que significa. En Italia llamamos a eso Schcarol. Schcarol. Sí, le gustó eso. Sí, muy bien, ya sabemos lo que quiere. Oh, tenemos una espátula, porque mi hermana es chef. ¿Pastelera o chef? Es chef. Ya veo, bien, me agrada, una espátula. Me gusta hacer pasteles como este. Cada cultura tiene sus tradiciones. En Italia tenemos el hilo con la aguja. Si la aguja apunta a un lado, será niña, y si apunta hacia el otro, será niño. Él cumplirá un año. Es su primer cumpleaños. Y eso es algo importante. Puede ser un pastel con pisos. Claro. Y luego representar todos esos objetos que me mencionaron. Juguetes, como sea que quieran llamarlos. Uh-huh. ¿Elegirás la espátula? ¿Serás pastelero? Sí. No. Mucho trabajo. Mejor. ¿Ves? Está feliz. Me encanta. Sé que Adrian elegirá este juguete y marcará su futuro como dice su tradición. Pero creo que a fin de cuentas lo importante es que él sea feliz. El balón de fútbol estará aquí. Me encantan los deportes. Es lo que quería hacer cuando era joven. Quería ser jugador de fútbol. Yo trabajé en un restaurante griego. Luego fui constructor y después llegué al mundo de la pastelería. Pero soy feliz. Eso es. Ahí está el abogado. Las esculturas quedaron bien. Nos quedaron fabulosas. Todo está representado ahí para Adrian. ¿Qué te parece? ¿Adrian estará feliz? Sí. Sí, por supuesto. Cuando vea el billete de $100, sí. Algo me dice que sin importar qué elija Adrian, él será exitoso. Sin presiones, niño. Elige Así bien. Así es. Ven aquí, Dani. Párate aquí. Por aquí. Cierra los ojos. Ahora apunta con tu dedo y elige alguna escultura.
Vamos, no lo gires. La espátula. Elegiste pastelero. Veamos, sí, yo habría elegido a... sí, eso sí. Muy bien. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué viniste a verme? Mi cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Cuántos años cumplirás? 5. ¡Guau! Es un gran cumpleaños. ¿Van a hacer algo especial en tu fiesta? ¿Qué van a hacer para celebrar ese día? Dime. Estaremos en una mesa y haremos más gorros de cumpleaños para llevar a casa. Pero los otros gorros de cumpleaños se quedarán en casa para otro cumpleaños. ¿Tendrás dos fiestas de cumpleaños? ¿Una en casa y la otra en la escuela? Sí, así es. Esta vez voy a tener 6 cumpleaños. ¿6 cumpleaños? Apuesto que mami está contenta planeando 6 cumpleaños. Muy bien. Quiero que uses un gorro en la fiesta. ¿Quieres que use ese gorro en la fiesta? ¿Y qué color de gorro tienes para mí? Dime cuál. Dijo rosa brillante. ¿Rosa brillante? ¿No arruinará mi cabello, o sea? ¿Por qué te ríes? ¿Qué cabello? ¿Qué cabello? Tengo cabello justo en los costados. Me queda un poco todavía. Eso ocurre cuando tienes hijas. Pierdes tu cabello. Sí, sabes de qué hablo. Papi quedará así un día. ¿Qué tipo de pastel de cumpleaños quieres? Princesas. Princesas. ¿Y cuál es tu color favorito? Rosa. Rosa. Princesas y rosa. Qué lindo. Buen gusto. Te haré un pastel muy lindo. Dame esos 5. ¿Ves? ¿Entiendes? Dame 5 porque tienes 5. Sí. Esta foto me gusta. Aquí tenía 4 años. ¿Me la dejas? La usaré para hacer el pastel. Me voy a inspirar con la fotografía para hacer el pastel. ¿No es increíble? Y esta también. Muy bien. Tenemos la información necesaria. Te haré un pastel muy bonito. Porque necesito esto para hacer el pastel, ¿bueno? De acuerdo. Gracias. Me encanta ese vestido. Muchas gracias. No hay problema. Oh, qué linda es. Nora cumplirá 5 años y quiere que hagamos un pastel de princesa. Muy bien. Y el plan es que yo haré la base con Dani y el vestido en sí, y tú esculpirás de la cintura hacia arriba. Perfecto. Además, Dani y yo vamos a participar en la fiesta. ¿Haciendo qué? No lo sé. Tú usarás un gorro de cumpleaños y... seremos como niños de 5 años. Calzarás perfecto. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Pastel de chocolate con mousse de chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Rico. ¿Tuviste un pastel así en tu 5º cumpleaños, Jess? Sí, tuve. Tuve un payaso en una fiesta. ¿Recuerdas lo que hubo en tu 5º cumpleaños? Sí, tengo fotografías. Lo recuerdo por las fotografías que tengo. ¿Has hecho esto para alguna de tus hijas? Creo que hice uno para Dominique, porque ella es más femenina que Mary. Dominique amaba las muñecas y todas esas cosas. Embetunaremos el pastel y luego lo cubriremos con el color favorito de Nora, rosa. ¿Entonces ustedes van a vestirse como princesas? Sí, Dani. No lo haré. ¿Con una pequeña tiara? ¿Dices que nunca te disfrazaste de princesita para una de tus...? No, no, la respuesta es no. ¿Ni para tus hijas? No. No te creo. Sí, está perfecto. Feliz cumpleaños, Nora. Sí. ¿Cómo se escribe Nora? N-O-R-A-H, ¿así? N-O-R-A-H. Nora. Mientras Tyne hace que la princesa luzca hermosa, yo haré docenas de flores. Quiero cubrir el pastel con ellas, por completo. ¿Dónde están las perlas? Y dentro de cada flor pondré una pequeña perla comestible. Este pastel se ve realmente bien y la escultura de Nora es perfecta. Se ve hermosa. Ahora parece una princesa. Muy bien, vean esto. Creo que se ve bien. Se ve muy bien. ¿Sí? ¿Parece de niña? Claro que es de niña. A ella le va a encantar. La escultura quedó bien. Quedó realmente bien. Se ve increíble. Muy bonita. La cara se ve bien, el cabello se ve bien. 5º cumpleaños. ¿Dijiste que recuerdas tu 5º cumpleaños? ¿De veras? Claro, tuve un payaso. Qué buena memoria. Es buena. Yo no tengo. Hora de entregar esto, Dani. Buongiorno. Hola. Tengo un asunto familiar que discutir. ¿Qué tipo de asunto familiar? El peor. Alguien se va a casar. Es el mejor. ¿Sabes quién se va a casar? Lo sé, es mi amiga. Sé que es tu amiga, pero se va a casar con mi hermano. Es como si fuéramos familia también. La próxima boda de Carlos es una gran boda. Mi hermano Steve y se va a casar con Carrie. Steve es el bebé de mi familia. Primero vengo yo, mi otro hermano, 2 hermanas y él es el bebé. Así que quiero hacer esto bien. Será el último de la familia en casarse y será un gran día para la familia.
Quieren una boda playera con caracolas, sí, arena. Muy bien. Estrellas de mar y peces. Entiendo. Steve y Carrie se casarán en Carolina del Sur en la playa y quieren un pastel de bodas playero, pero no quieren uno tradicional con caracolas. Quieren algo un poco más limpio. Escucha, Ralphie. No hablaron de adornos sobre el pastel, pero es una boda. ¿Hago el hombre y la mujer tradicionales? No, quieren algo más divertido. Tal vez una estrella de mar. Dos lindas estrellas de mar. ¿Te gusta? El velo. Novia y novio. ¿Sí? ¿Hacemos un novio estrella de mar? No sé cómo es un novio estrella de mar, pero puede tener un sombrero y un corbatín. Y una novia con velo. No puedo esculpir así que Ralph, que es el maestro, lo hará. Él sabe cómo hacer todo eso. Él lo hará. Hagamos el pastel de bodas. Muy bien. ¿Usarás tu espido en la boda? Zunga. No sé si la verás, pero usaré una zunga. Parecerá un pastel de boda, pero no será un pastel de boda tradicional, así que haremos pisos pequeños, más bajos y uno un poco más alto. Haré la cerca de madera para la base. ¿Qué dices? Sí. Voy a usar un blanco marfil, solo un poco de azul, con un leve tono acuático. En el primer piso haré algo clásico con cercas rotas, igual que esas que ves cuando vas a la playa. Pienso en algo que vi en una película o algo parecido. Hice algunas más largas, otras más cortas. Intentaremos hacer que se vea un poco rústica. La pintaremos para que se vea como roble viejo. Sí, ¿lo ves? Así se ve bien. Hemos hecho pasteles para la familia antes, pero este es especial, porque es para mi hermano. ¿Su mamá está allá? ¿En Hilton La mamá Care? De Carrie, sí. Sí. Mi suegro era a la antigua. Le pedí la mano de Madeleine antes de que ella lo supiera. ¿De veras? Lo juro, por Dios. Steve también lo hizo. ¿Con su mamá? Nos criaron de esa manera y... Sí. ¿Cómo le pediste matrimonio a Madeleine? En la calle 12 Adam, en un pequeño pasillo entre la tienda trasera y la frontal. En la frontal. ¿Había público? No, solo ella y yo. ¿En serio? ¿Sabes cuándo fue? Fue para el aniversario número 25 de mis suegros. Ajá. Su fiesta era un domingo y le pedí matrimonio el sábado. Qué bien. ¿Dijo que sí de inmediato o tuvo que pensarlo? Sí. ¿Es una broma? Quería hacer este pastel hace años y por fin llegó el momento. Esto ocurre solo una vez, así que me aseguraré de que él tenga el mejor día posible. Haz dos de esos en blanco o marfil. Haz dos de esos en blanco y yo haré unos cuantos pequeños. Eso bueno. Es todo. Un par más pequeños. El pastel para Steve y Carrie va muy bien. Realmente comienza a verse como yo esperaba. Ellos se casarán en Carolina del Sur y será en la playa. Toda la familia estará allá. Vamos a hacer una gran barbacoa. No habrá un gran hall ni trajes elegantes. No es ese tipo de boda. Es más bien playa, arena, sandalias. Todos se van a divertir. Hermoso y casual. Haremos una novia y un novio, pero serán dos estrellas de mar. Usaremos la arena porque es una boda en la playa. Lo mejor es el azúcar morena porque parece arena. Le dibujaremos un corazón y pondremos sus iniciales, C y S. Tú haz la de ella y yo la de él. La mujer primero, ¿cierto? Sí. Damos los toques finales a esto y creo que eso es lo que realmente hace que un pastel tome sentido. Bien. Oh, qué tierno. Dice mar, pero también dice boda. Cuando lo miras, te dan ganas de ir a la playa. Hay componentes increíbles en el pastel. Los pisos son de alturas diferentes. Lo decoramos con caracolas y en la cima están las dos estrellas, pero mi parte favorita es la cerca en la base. La cerca se destaca y realmente grita, ¡boda en la playa! Me agradó hacerlo porque esto pasa de mis manos a la boca de la pareja que estará junta mucho tiempo y serán felices. Espero que así sea.